Las mujeres del 68. Pienso que la parte fisiológica, literalmente, del movimiento, la damos las mujeres en gran medida. La historia del movimiento estudiantil de 1968 ha estado contado por los compañeros, los líderes y los estudiantes. De ellas poco se sabe. Aunque el número de mujeres era menor debido al contexto social y político de la época, su papel fue fundamental. Las estudiantes, brigadistas, activistas, profesoras, trabajadoras, madres de presos y asesinados, se encargaron de mantener viva la columna vertebral del movimiento. Mi nombre es Adriana Corona. Yo tenía 18 años en 1968, estudiaba en la preparatoria 6 nocturna y era representante de mi escuela ante el Consejo Nacional de Huelga. Yo soy Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas. Estaba en la Facultad de Odontología. Mi participación empieza 2 meses antes, pero no en el movimiento, sino en un movimiento de la misma escuela. Iban a correr un grupo de profesores que considerábamos que eran de buena calidad. De repente nos agarra, como a las 2 semanas o a la semana y media, el movimiento. Llegan compañeros de ciencias, hacen una asamblea y salgo como representante. A partir de ese momento, Marcia y Adriana, igual que muchas mujeres participantes del movimiento, iniciaron un largo proceso de transformación de su lugar en la sociedad. Se enfrentaron a un régimen autoritario y a una sociedad machista. Vivíamos en un país autoritario y con familia autoritaria. Las familias eran muy autoritarias. Era el papá que decía aquí, yo mando y tú obedeces, punto. Las mujeres se van a casar, ¿para qué vamos a invertir en su educación? Porque si calculas la cantidad de mujeres que había en la universidad, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la universidad, 150,000 estudiantes de educación superior en el 67, y de allí 125,000 eran hombres y 25,000 eran mujeres. Entonces ya te das cuenta de la diferencia tan grande. Por ejemplo, mis 2 hermanas mayores, cuando mi madre decidió que entraran a la escuela chiquitas, uno de mis tíos, que era un hombre muy, muy viejo, dijo, ¿pero para qué si son mujeres? Porque además muchas mujeres decían, bueno, pues estudio mientras me caso. Era él lo famoso. Y las mujeres, bueno, no tenían proyectos de vida, no decían voy a ser antropóloga, voy a ser odontóloga y quiero ejercer, ¿no? No, ellas decían pues me voy a casar y voy a tener mis hijos y ya no voy a estudiar. Cuando yo decidí estudiar, sí había una situación como estudia una carrera más corta porque soy la última, entonces ya no quieren tener más gastos. Yo sola fui a hacer mi examen y yo sola me inscribí. Y bueno, cuando ella estaba, y estaba dentro de la universidad, porque yo hubiera deseado a mi madre más que fuera maestra de primaria, una cosa de estas. Las mujeres del 68 se reconocieron como personas políticas, capaces de transformar su realidad. Se encontraron como acreedoras de derechos, libertades e igualdad. Nosotros veníamos, por ejemplo, estaba Norma Lara y ellos, estábamos trabajando un grupo contra la violencia en parroquia universitaria, antes del movimiento. Era un grupo de poesía, de filosofía, de psicoanálisis, etc. Y ahí estábamos discutiendo la violencia y obviamente el movimiento de Francia. Y por ejemplo, una de las características interesantes, me acuerdo, del movimiento francés, es que ellos empezaron, ¿verdad?, en André y estas cosas, peleando que por derecho a los cuartos mixtos, por derecho a la participación en la política. Este derecho al cuerpo, este derecho a la libertad, empieza el movimiento francés con esto, ¿no? Ahora nosotros
De alguna manera estábamos cuestionando incluso todo lo que es la iglesia y todas las cosas que te obligan. Tú no tienes como la conciencia social ni la conciencia histórica tan clara como en el movimiento. Entonces el movimiento te mete a eso. Hay una politización en todo el movimiento muy importante. Es un movimiento libertario. Eso es algo fundamental, que es libertario para todos. Las estudiantes, activistas, profesoras y ciudadanas se levantaron no solo contra el autoritarismo del gobierno, también el de la familia, y contra las mismas relaciones y roles que existían entre hombres y mujeres. Paco Ignacio Taibo II bien lo escribió: ser mujer en el 68 no era mala cosa, era para miles de compañeras la oportunidad de ser igual. El 68 era previo al feminismo, era violentamente igualitario. Vas a tener una serie de mujeres un tanto sui generis que rompen y que quieren ser mujeres para sí mismas. Y aquí están, ¿no? Están las mujeres y participan de lleno. Hay quienes te cuentan de cómo las muchachas se disfrazaban de fiesta, vestido largo, tacones, para escaparse de su casa. Es que voy de fiesta, para escaparse de su casa, ¿sí? Otras podían hablar con sus padres, discutir, explicarles, ¿sí?, qué estaba sucediendo. Cuando hay un movimiento así, se trastoca todos los roles de género. Se trastoca porque entonces te permite, como por ejemplo la Revolución Mexicana o como por ejemplo estas cosas, te permiten hacer cosas que a lo mejor no hubieras creído que ibas a hacer, ¿sí? Y entonces, bueno, las mujeres, mira, de mi preparatoria, se subían a los camiones con la Constitución y explicaban. Mujeres que no habían hablado nunca, chavitas de 16 a 18 años, ¿sí? Y tú las oías y decías, te daba un orgullo. Por ejemplo, en el Politécnico, Mirto quedó como representante porque era la única mujer en la Wilfrido Massieu. Y porque se impuso porque dijo, yo no voy a hacer café. Dependiendo de la composición, nosotros participábamos porque odontología sí teníamos como más o menos un 60% de hombres, pero ya éramos un porcentaje significativo de mujeres. Entonces había cierta congruencia en que yo quedara. Por ejemplo, sin embargo, la TITA queda en un mundo bastante de hombres. Y de periodistas. Era la representante de derecho. Dice ella, bueno, mira, desafortunadamente ella ya murió, pero hay una declaración muy, yo digo, es muy bonita porque, bueno, a pesar de cómo era la Tita, que era una mujer grandota, gorda, fuerte, ella ya venía del magisterio, de las luchas magisteriales, y no era muy política en el sentido de tener formación política. Pero sí era una mujer muy, muy, Participativa y, mandona. Y ordenaba callar y se callaban. Pese a que la cantidad de mujeres en la organización estudiantil era menor, ya que solo el 8% integraba el Consejo Nacional de Huelga, el papel de las mujeres en la columna vertebral del movimiento a través de las brigadas fue fundamental. Brigadas eran como la columna vertebral a través de la cual se organizó el movimiento. ¿Por qué? Porque, número uno, había que romper el cerco informativo. Los periódicos no decían nada, o decían lo que les daba la gana o lo que ordenaba el gobierno, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es por un lado. Y por otro, teníamos que tener dinero porque lo que sí nos aceptaban los periódicos eran inserciones pagadas. Había que votear, ¿sí? Había que pintar camiones, que era parte de lo mismo, mandar en frases muy cortas nuestro pliego petitorio, finalmente servían de informantes así, globales, como si fuera red social, pero andábamos en toda la ciudad. La brigada, como dice, tenía diferentes funciones, pero la más importante era la información. Hubo momentos en el consejo que nos pusimos metas. Yo me acuerdo la meta del millón de volantes que sacó Raúl y que la mayor parte se hicieron en el poli, pero ya acá ya también estaban haciendo bastante, sí. Y se logró un volanteo. Pensamos proporcionalmente en lo que éramos la tercera parte de la población actual, ¿no? Entonces, claro. Sí era
mucho menos, y sí teníamos la posibilidad de una difusión que nos proponíamos, tenemos que sacar tantos volantes, tenemos que sacar tantas cosas. Tantas brigadas, tiene que amanecer pintada la ciudad, y además, y amanecía pintada. Esta parte de autogestión es en donde sí hay algunas brigadas que están ahí organizadas para tal y tal lugar, pero hay otras, sobre todo en mi escuela, que eran en la libre. Cada quien organizaba y se manifestaba como quería. Por ejemplo, yo nunca fui a hacer una pinta de un camión. Pero sí existían claro, esos. Claro. Pero la mayor parte eran como... Yo, por ejemplo, ir a los mítines Relámpago me encantaba. Ir a los mercados era una maravilla. Eso era una maravilla. La gente era sumamente generosa con nosotros, ¿eh? Yo empecé a decirles a las gentes, bueno, ¿por qué no tenemos un tipo de país en donde todos sus hijos puedan estudiar como yo? Y toda la gente se impresionaba de que nosotros ya estábamos terminando la carrera y andábamos en este lío. Entonces la gente nos preguntaba, ¿y usted, señorita, está estudiando? Sí, claro que sí, estoy en quinto de carrera. ¡Ah, qué bien! Y nos daban fruta, nos daban comida, nos apoyaban. Y yo al mismo tiempo empezaba a hacerme conciencia, ya no de lo teórico, ¿no?, de lo que pasaría en el movimiento francés, sino de lo que estaba acá abajo, en el mundo cotidiano de México. La represión en contra de las y los estudiantes fue aumentando conforme avanzó la organización. Cuando los militares atacaron el casco de Santo Tomás, las mujeres decidieron quedarse para defender su escuela. Viene la toma del casco. De esto poco se ha hablado, porque allí la gente del Politécnico dice, a nuestras escuelas no van a entrar, vamos a oponer resistencia. Están los compañeros de Lesique, que son químicos y que saben hacer bombas. Ellos decían refrescos especiales, le decían, que son una serie de, más allá de bomba Molotov. Y le dicen a las mujeres, muchachas, váyanse. Váyanse porque aquí va a haber, es a todo, a sangre y fuego. Y vamos a defender la escuela hasta el final. Y las muchachas dicen, nos quedamos. Y nos quedamos porque es nuestra escuela y la vamos a defender. Y entonces viene toda la defensa del casco de Santo Tomás, que es efectivamente a sangre y fuego. Está la policía y más hacia la madrugada traen al ejército. Y el ejército sí, y ahí sí hay balazos, muertos, heridos, muchas mujeres que son del casco, enfermeras, ayudan a sacar a los heridos, los muertos. Defensa del casco es hasta que huyen, los que quedan huyen y toma el ejército el casco de Santo Tomás. Digo, bueno, ¿por qué? Porque ese es cómo va escalando la estamos a 23 aquí de septiembre, la y represión. Cómo va escalando la represión. El discurso del Estado en contra de las y los jóvenes y de la represión llegó a un punto en que los integrantes del Consejo Nacional de Huelga tuvieron que esconderse para no ser encarcelados o asesinados. Y ya estábamos perseguidos. Todo el Consejo ya teníamos actas. Yo ya empecé a no dormir en mi casa, ya teníamos miedo. Y yo salgo a la marcha y aparentemente me cubro, pero hay muchas fotos en donde aparezco con una tarjetita aquí tapada con una... Nos cubríamos. El 2 de octubre de 1968, la represión del Estado llegó al punto máximo, el asesinato y la desaparición de un número aún desconocido de estudiantes, que hoy siguen sin justicia. La parte más dura es el genocidio y además que no haya un deslinde de responsabilidades tan claro. ¿Te imaginas una parte del discurso que es muy importante que quieren dar? Que no eran cientos de muertos, como quisimos nosotros decir, que eran solamente 58, creo que dice Joel, o cualquier otro dentro del medio oficial, que no eran tantos muertos. A ver, no es que no sean tantos muertos que los que se hayan distinguido. Primero, si tú ves, las manifestaciones estaban llenas de gente común y corriente, ya había obreros, ya había ferrocarrileros. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Cuántas detenciones hubo? Hubo masas de detenciones, masas de heridos y también posiblemente masas de desaparecidos. Tuvimos una situación posterior muy grave en donde la gente no quería decir de
de sus muertos. Está el compañero de la Ezequiel que muere, va Gamundi a su casa, comen con la familia, ni con eso han aceptado levantar la denuncia. Pero tú lo entiendes profundamente cuando ves que no hay un espacio de legalidad y de seguridad. Sí sabemos de gente que no quiso decir que mataron a su hijo, a su hermano, a su, ¿no? Y en concreto sí está estaba la novia de este amigo de Raúl. Matan a su hermano de 15 años el 2 de octubre y no le entregan el cadáver, el cuerpo, solamente que acepten un acta de defunción en donde diga que murió por muerte natural. Y los padres, muertos de miedo, aceptan. ¿Cuánta gente joven se le privó de la vida? ¿Cuántas gentes no pudieron ya, no solamente no terminar sus estudios, no terminar su vida, no tener una expectativa, no poder haber construido otro tipo de país, no tener, o sea, realmente nos siguen haciendo falta? Hoy es políticamente correcto hablar de 68. Y no se vale mientras el Estado no acepte la responsabilidad que tuvo en la masacre. Y no se vale que pongan con letras de oro en la cámara o en donde quieran, nada. Porque aquí hay una responsabilidad y mientras no abran los archivos completamente para los investigadores y para quien los quiera ver. Y hasta que no se diga y se deslinden las responsabilidades y no se diga, pues fue una masacre de los estudiantes, dispararon primero. Un Estado tiene que reconocer que ha cometido una masacre. Está la llaga abierta, sigue el problema. 68 no se cerró, porque finalmente nunca sabemos cuántos murieron ni qué pasó con ellos. El legado de las mujeres del 68 inspiró el feminismo del presente y la lucha por los derechos de las mujeres. El año 2000 acá, ser joven es otra vez un delito, ser joven otra vez es estar en ser narcos y además no hay oportunidades. Y eso es matarse a sí mismo un país, porque es matar a su juventud, a su futuro. Ellos son, como siempre, la esperanza vital en el sentido de que tú los ves y dices, sí, tenemos que construir todavía un país diferente. Urge en este momento en la organización, la protección a la organización, la protección al trabajo de los demás y el respeto de los demás. Y yo creo que las mujeres vamos a tener un papel importante y que hay mujeres que realmente tuvieron un papel muy importante en el movimiento.